Hola, soy tu amiga Abuela Fit Perú y hoy tengo para ti una super rutina de espalda y de brazos. Vamos a fortalecer nuestros bíceps, nuestra espalda. A veces tenemos la espalda débil y como consecuencia nos vienen dolores de columna, de lumbares, igualmente los brazos, los hombros. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Fortalecer, ganar masa muscular en casa. Sí se puede. Si tú no puedes ir a un gimnasio, si no puedes salir de casa, pues con una almohada, con una pantaloneta, con una silla, con botellas con agua, tú puedes lograrlo. Y hoy tu amiga Abuela Fit Perú te va a enseñar. Te va a enseñar a hacer una super rutina. Tenemos 3 secuencias. Cada una tiene 4 ejercicios. Y vamos a hacer una bonita rutina de unos 30 minutos, 35 minutos aproximadamente. Ideal para ti. Pero ojo, no te olvides, aunque seas mi alumna y que si recién me conoces, si recién estás viendo este canal, te suscribas aquí a mi canal que es totalmente gratis. Suscríbete a mi canal de YouTube y dale click aquí a la campanita porque así te van a llegar todos los días notificaciones con los shorts y con los videos que yo dejo siempre para ti con mucho cariño. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con un calentamiento. Esta rutina es completa. Vamos a empezar con un calentamiento de articulaciones, un calentamiento suave de unos 4 minutos aproximadamente. Luego vamos a pasar a hacer la rutina y al final vamos a hacer también unos 4 minutos de estiramiento, que es lo ideal. Vamos a hacerlo, así que, ¿qué necesitas hoy? Necesitas, puedes ponerle pausa al video e ir a traer las cosas que necesitas. Una vez que ya lo estrene. Muy bien, mira. Esta es una pantaloneta, yo solamente le echo un nudito aquí. Es como un legging, es la pantaloneta con la que siempre trabajo. Si tienes estas bandas elásticas, que son largas, sería genial para el trabajo de hoy. Solamente vamos a hacer 2 ejercicios con ellas. Una almohada. Puedes traer una almohada, es preferible una almohada. Sí necesito ahora que traigas una almohada. Andate a tu cuarto y trae tu almohada, una silla, botellas con agua, medio litro con arena. Yo voy a usar mis mancuernas. Yo tengo aquí mancuernas de 1 kilo y de 3 kilos. Tú puedes usar botellas con agua de medio kilo o de 1 kilo, un mat para echarnos en el piso y nada, y muchas ganas de hacerlo. Listo. Vamos a empezar entonces. Voy a poner el cronómetro y empezamos. Vamos a empezar con una marcha para que vayamos calentando nuestro cuerpo. Vamos, marcha conmigo. Siempre inhala. Bota por la boca. Inhala por la nariz. Bota por la boca. Inhala por la nariz. Bota por la boca. Importante que hagamos inhalaciones y exhalaciones. Eso es, vamos. Y movamos siempre a articulaciones. Muy bien, arriba, abajo. Eso es. Muy bien. Vamos a empezar con rotaciones de hombros. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1, adelante. 5, 4, 3, 2, 1, abre, va. 5, 4, 3, 2, 1, cierra. 5, 4, 3, 2, 1, arriba. 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Vamos a hacer un press. Eso, para ir calentando hombros, codos. 3, 2, 1, muy bien. Vamos a mover los codos. 3, 2, 1, círculos. Va. 3, 2, 1, muy bien. Arriba, abajo. 5, 4, 3, 2, 1, muñecas. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, para el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1, abre y cierra los dedos. 5, 4, 3, 2, 1, agárrate aquí. Vamos, arriba los codos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, vamos a mover la cabeza atrás. 1, 2, 3, costado. 1, 2, 3,
Muy bien, sigo marchando y voy a hacer círculos de caderas. Y voy. 5, 4, 3, 2, 1, para el otro lado. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Eso. 5, 4, 3, 2, 1. Siempre tengo mi silla a la mano, ya te he explicado que es para no perder el equilibrio. 5, hazlo tú también. 4, 3, 2, 1. Mueve el tobillo. Para un lado, para el otro. Vamos, la otra pierna. Para un lado y para el otro. Muy bien. Seguimos con la marcha y vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra legging, ¿ya? Voy a trabajar con la legging, la primera ronda. La segunda voy a usar la liga, que es lo mismo, solamente que te quiero explicar. Voy a poner por acá mi sillita. Me cruzo. Muy bien. Entonces, voy a estirar mi mat aquí, para que me puedas ver bien. Eso es. Muy bien. Ahí para que me veas, ¿ya? Listo. Voy a tener mis ligas acá a un costadito para que tú puedas tener la opción de que si no tienes las ligas, bueno, usas las pantalonetas y viceversa, ¿no? Vamos, aquí. Entonces, muy bien, me siento. Vamos a poner esto así para que no nos estorbe. Ahí, listo. Vamos a empezar, chicas. Vamos a ponernos la pantaloneta aquí. Voy a estirar las piernas, las rodillas semiflexionadas, mi espalda bien derechita y voy a tirar mis codos hacia atrás. Voy a abrirla mejor. ¿Y qué cosa voy a hacer? Voy a hacer un remo sentada. Vamos, estira. Ahí, voy. Atrás. Cierro las escápulas. Vamos. Eso. Ahí, vamos. Cierro las escápulas atrás, llevo mis codos atrás. Muy bien. ¡Uf! ¡Qué rico! Este ejercicio es buenazo para trabajar nuestra espalda. Nosotros estamos bien sentadas, bien derechitas. Espalda derechita. Muy bien. Eso es cambio. Muy bien. Ahora voy a trabajar una y una. Solamente una mano, un pie. Y voy. Vamos. Ahí. 10, 9, 8, 7. 6, tíralo bien para atrás. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de pie, el cambio de mano y voy. 10, 9, 8, 7, para atrás, bien. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, ahora voy a ponerme boca abajo, voy a agarrar mi legging de esta forma, así, y lo voy a llevar al pecho. Voy a quitarme el micrófono para que no moleste, me lo voy a poner aquí. Muy bien, entonces voy a empezar. Vamos a empezar, ahí estamos. Vamos a empezar aquí, mira. Vamos, no molesta, ya me di cuenta que no molesta. Es una pequeña interrupción. Acuérdate que este video está grabado en vivo y en directo. Listo, no molesta el micrófono. Este video está grabado en vivo y en directo. Te decía, por si no escuchaste por la interferencia de lo que lo estoy agarrando. Mira, ¿qué voy a hacer? Voy a estirar mis piernas bien estiraditas, ¿ya? Voy a poner mis brazos estirados agarrando la toalla, el mat. Voy a poner más atrás para que me puedas ver bien. Y lo único que voy a hacer es llevar al pecho. Ahí. Nada más. Y tirar los codos hacia atrás. ¿Listo? Empezamos. En 3, 2, 1. Vamos. Ahora. Va. Eso. Vamos. Uf. Buenazo es esto. ¡Ey! Ajusta los glúteos. Vamos. Sigue. Vamos. Eso. Vamos. Una más. Muy bien. Nada más. Así de fácil. No es difícil. Voy a arrimar un poquito más
el mat por aquí porque quiero que me veas bien. No quiero que no me vayas a ver. Ya, mira. El siguiente ejercicio, el último, vamos a hacer... ¿Alguna vez has hecho mariposa cuando has estado nadando? Mira, mariposa, mariposa. Ahí nomás, ya mira cómo llevo los codos hacia atrás. Estiro y llevo los codos hacia atrás. Lo vamos a hacer echadas, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Sí? Vamos a hacerlo echadas. Voy a estirarme bien aquí debajo del mueble. Si tú quieres, mira lo que yo estoy haciendo, no sé si logras ver. Yo estoy poniendo mis pies debajo del mueble. Entonces, eso hace que el mueble agarre mis pies. Entonces, voy a tener más fuerza con los brazos, ¿ya? Y va de esta forma. Ahí. Nada más. Vamos. Ahora, empezamos. Va. Eso. Vamos. Eso es. Muy bien. Muy bien. Eso, sigue. Muy bien. Sigue. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ey! ¡Excelente! Muy bien, perfecto. Listo. Ahora que nos toca nuevamente el remo sentada. Y lo voy a hacer con la liga. Como les dije, ¿ya? Aquí. A ver, voy a ponerme la liguita acá. Listo. Voy a agarrar acá. Obviamente que con una liga se trabaja mucho mejor. Vamos, pero si no tienes una liga. No importa, una banda elástica, usa tu legging, tu creatividad. Vamos, atrás, atrás, uff, buenazo se siente, de verdad. Estira, lleva hacia atrás, vamos. Tu mirada al frente, bien sentadita con las rodillas semiflexionadas. Muy bien, listo, ahora vamos a hacer con una sola pierna, mira. Ahí, por lo menos agarro aquí. A ver, sí, ahí por lo menos. Listo. Mira, esta la puedo tener aquí dobladita mejor, ¿ya? Empezamos con la derecha. Pongo mi mano acá y voy a ponerme bien derechita y jalo, va. Ahí, va. Eso. Va. Uy, buenazo. Muy bien. Eso. 10, cambio. Muy bien. Son 10 por pierna. Igualmente agarro aquí. Eso es, así bien sujeto para que no haya ningún accidente. 2, 3, vamos, tú, 4, vamos, estira el brazo, vamos. Si se te cae la liga, vuelve ahí, estira, vamos. Mira, ahí, ahora sí mejor, eso es, mejor. Una más, mejor. Lo que pasa es que hay que saber maniobrar la liga, ¿no? Vamos aquí. Agárrala así. Puedes agarrar una toallita también si no quieres agarrar la liga. Vamos. Abajo. Voy. Voy. Arriba. Va. Codos atrás. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, muy bien, y hago el estilo mariposa. Vamos, voy, va. Mueve, muy bien, excelente, excelente, uf. Uf, 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 uf. Eso está muy bueno, muy bueno. Vamos a ponernos nuestra liga nuevamente y vamos a hacer nuestros últimos 4 ejercicios aquí. Mira, estiras, doblas un poquito los codos y ahí nada más. La idea es llevar los codos hacia atrás y cerrar las escápulas con fuerza. ¡Qué rico trabajo! Miren, ya estoy chorreando como siempre. Muy bien. Ahora voy a estirar bien. Ahí, mira, por lo menos ahí, ¿ya? De ahí, ahí voy a agarrar. Vamos, 3, 2, 1, voy atrás. Voy. 10, 9,
8, 7, 6, 5, wow, 4, 3, 2, 1, cambio, ahí, el otro pie, agarro abajo, voy, ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, vamos, 3, 2, 1, buenazo. Vamos a hacer aquí mi pechito. Vamos. Abajo. Y voy. Vamos. Eso es. Vamos. Muy bien. Excelente. Hágalo y me cuentan qué tal. Ojo, cuidado con el cuello. No levanten la cabeza a la hora de estar así boca abajo porque les puede doler la cervical, ¿ya? Vamos a hacer su mariposita. Vamos, ahí, nada más. Más. Uf. Me cuentan aquí en los comentarios qué tal, de verdad. Está bueno, solamente que hay que tener un poco de cuidado con el cuello. Que no nos puede doler la cervical. Tenemos que tener una buena postura. Ahorita un poco me ha incomodado el micrófono que tengo aquí. Porque no es el lugar donde me lo pongo siempre. Entonces, pero recuerden que este video está grabado en vivo y yo no hago cortes. Entonces, todo va así. Ahorita necesitamos la silla, la almohada. Vamos a hacer bíceps. Vamos a trabajar bonito, ¿ya? Listo. Vamos a traer la silla, chicas. Mire, vamos a hacer una cosa bien creativa. Porque yo soy bastante creativa, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar acá un ratito. Eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar. Esta es una máquina. En el gimnasio hay una banca donde tú apoyas los brazos para hacer bíceps. Pero como yo no tengo en casa esa banca, ¿no? Entonces, como yo quiero que tú trabajes en casa, mira lo que vas a hacer. Vas a agarrar tu silla. Vas a poner tu almohada aquí. ¿Ya? Aquí encima de la silla. Así. Voy a agarrar mis mancuernas, yo, de 3 kilos. Vamos a agarrarlas de 3. Vamos a empezar con el cronómetro. Y vamos a hacer bíceps. Vamos a trabajar así, miren, chicas. Aquí. Ahí. Vamos. Eso es. Y voy. Vamos, me siento. Ahí. Voy, vamos. 10. 9. Vamos. 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 1, muy bien, excelente, excelentísimo. Ahora vamos a dejar nuestra maquinita y vamos a agarrar, yo voy a agarrar mis mancuernas pequeñitas, no. Las de tres nomás. Voy a pegar mis codos a la cintura, rodillas semiflexionadas, manos para arriba, subo, bajo, subo, volteo las manos, mira, vamos, volteo, vamos, eso, vamos, para abajo, eso, va, mira, arriba volteas, bajas, subes, volteas, bajas, sub, volteas, bajas, subes, volteas, bajas, sub, volteas, bajas, subes, volteas, bajas. Muy bien. Tercer ejercicio de la segunda ronda. Los codos pegados aquí. Y yo lo único que voy a hacer es voy a poner así mis manitos y voy a abrir.
abro, nada más, va. Eso. Vamos. Nada más, pero sin despegar mis brazos del cuerpo. Esto te trabaja la parte interna de los brazos. Vamos. ¡Ey! Vamos. Eso. Eso es. Muy bien. Eso me trabaja la parte interna de los brazos, esta parte de acá adentro. Vamos ahora a trabajar con los brazos estirados. Mira, voy a ponerme así como en diagonal para que me veas. Es doblo, estiro, bajo. Vamos. Ponte derecha. Doblo, estiro, bajo. Va. Doblo, estiro, bajo. Vamos. Doblo, estiro, bajo. Vamos, arriba. Doblo, estiro, bajo. Vamos. ¡Ey! Vamos. Una más. Muy bien. Excelente. Excelentísimo. Mis chicas. Vamos nuevamente. Son 4 ejercicios nada más. No nos demoramos mucho. Trabajamos bien. Vamos. Y a mí me gusta ponerme así, porque siento que más recorrido le doy al brazo. Vamos. Pero si tú gustas, siéntate, no hay problema. Vamos. Eso. Voy. Vamos. Abajo. Abajo. Voy. Una más. Pero si tú gustas, siéntate. No hay problema. Y hasta puedes trabajar uno y uno. Ahí, mira. Uno y uno. Puedes trabajar sin ningún problema. ¿Ya? Vamos. Segundo ejercicio. Vamos. 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 Baja, sube, voltea. Baja, sube, voltea. Baja, sube, voltea. Vamos. Eso. Vamos. Eso es. Muy bien. Ahora, mis codos pegados. Yo agarraría las otras mancuernas, pero no. Está bien suficiente con esto, con estos 3 kilos. Vamos a poner los codos aquí y codo acá. Mira, así. Cierro las manos. Acá abro. Sin despegar mis codos ni mi brazo del cuerpo. Fíjate, mira. Mis brazos están pegados al cuerpo. Vamos. Eso es. Abro. Uy, este trabajo me encanta. Vamos, siempre he hecho este trabajo. Vamos, en el gimnasio. Hace que te trabaje la parte interna del brazo, del bíceps, pero la parte interna. Muy buena. Te trabaja diferente fibra muscular que cuando levantas y bajas, nada más. Vamos ahora aquí. Eso es. Última. Vamos. Vamos, abajo. Va. Abajo. Vamos. Eso es. Eso es. Vamos. Puedes estar con los... A mí me gusta estar siempre... Me gusta poner una pierna adelante y una pierna atrás. No sé tú. Yo pienso que así tengo como más equilibrio. Siempre. No sé. O sea... Yo he aprendido a hacerlo con las piernas semiflexionadas, pero también con una pierna adelante y una pierna atrás, porque siento que puedo tener mayor equilibrio teniendo los pies así. No sé si alguien lo hace igual. Perfecto, vamos. Como te dije, puedes sentarte ahí y estirar solamente ahí. Mira, estira. Vamos. La idea es que bajes todo y recojas. Que bajes ahí, teniéndolo en altura, ¿no? Esa es la idea. Vamos. Baja, sube, lento. Baja, ajusta, sube, ajustando. Baja, sube, ajustando. Una más, sube, ajustando. Muy bien. Entonces, terminamos con esta sillita y pasamos a hacer aquí. Vamos con mis bíceps. Vamos, mano arriba, palma arriba. Vamos, mira, palma arriba y abajo. Vamos. Eso. Voltea. Vamos, voltea. Eso.
Va. Muy bien. Vamos. 10, 9, 8, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien. Ahora aquí, pego codo y codo, va, abro, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uff, de verdad que buenazo el ejercicio. A mí me encanta trabajar brazos, es lo que más me gusta, más que piernas, ¿eh? Vamos, me gusta trabajar brazos. 10, 9, 8, 7, vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, chicas, a tomar agüita. Vamos a deshacernos de la silla, de la almohada. Y vamos a hacer unos ejercicios. Es un tipo cardio HIIT. Es un tipo cardio HIIT un poquito. Porque trabajamos el HIIT con las piernas, que vamos a estar moviéndolas sin parar, el cardio con las piernas y los ejercicios de fuerza con los brazos. Entonces, pero para esto usa tus botellas de medio litro o usa tus mancuernas de un kilo. No uses más peso. Yo te recomiendo que cuando hagas estos ejercicios intensos que te aceleren el corazón, usa peso, pero el más chiquito que tengas, ¿ya? Porque ya el hecho de hacer el cardio va a hacer que estés haciendo un ejercicio intenso, ¿no? Vamos. Vamos aquí, con mis manos acá, y voy. Va. Vamos, moviendo los brazos. Una, dos. Una, dos. Lateral. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Una, dos. Voy. Una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una más, una, dos, una, dos. Muy bien. Y sigo marchando. Vamos a marchar. Ahora. Y voy. Vamos. Una, dos, una, dos. Adelante. Una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, una, dos, arriba, una, dos, una, dos, adelante, una, dos, una más, una, dos, va, adelante, dos, una, dos, sigo marchando, ahora aquí, vamos, voy a cerrar mis codos y hago, va, una, así mira, una, dos, ahí, una, dos, vale, una, dos, ahí, una, dos, cierro, va, última, muy bien, eso es, ¿cansa o no cansa? Me dejas en los comentarios. Todo eso yo quiero que tú me dejes en los comentarios y me digas cómo te sientes, si lo hiciste, si no lo hiciste, si te cansó, si no te cansó, si estás fresh. Vamos, ahora voy así, las manos en martillo, press martillo es este, es el bíceps martillo, voy, va, 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 vamos, ahí, vamos, eso es, vamos, muy bien. Si te parece poquito el peso, bueno, métele más peso. Vamos. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Marchamos y empezamos nuevamente. Inhalo, exhalo, press. Ahora voy. Una, dos. Una, dos. Voy. Una, dos.
Una, dos, 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 una. Última. Vamos. Muy bien, marcho. Fáciles. Vamos. ¡Épale! Vamos. Ahora voy. Una. Dos. Va, adelante. Una. Dos. Va. Una. Dos. Una. Dos. Vamos. Una. Dos. Una. Dos. Una. 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 Última. Va. 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 Muy bien. Ahora, tercero. Vamos aquí. Voy, voy. Una. Dos. Una. Dos. Vamos, ahí. Una. Dos. Una. Dos. Va. Cierro, abro. Una. Dos. Va. 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 Vamos. Eso es. Baja. Ey. Ey. Va. 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 Fuerte, ¿ah? ¿Eh? Esta. Los hombros siempre son delicados. Entonces, si te parece fuerte, estás agarrando mancuernas como yo de un kilo, pues bájale a medio kilo o sin peso. Vamos. Eso. Ahí. Aquí sí ponle tensión. Acá sí pudieras agarrar mancuernas más grandes, ¿ah? ¿Eh? Para este ejercicio. Eso es. Vamos. Porque el bíceps es más fuerte. El tríceps... A ver, el bíceps es el que aguanta más peso. El tríceps en segundo lugar y los hombros en último. Los hombros no aguantan mucho peso. Vamos. Eso. Los hombros son delicados. Y los hombros los trabajas sin peso o con muy poquito peso. Vamos con la última ronda de ejercicios y terminamos. Vamos, aquí. Una, dos. Una, dos. Vamos. Vamos a meterle viada ahorita. No voy a hablar. Para hacerlo más rápido. Hazlo conmigo. Va. Eso. Vamos. Muy bien. Vamos. Épale. Ahora, en dos. En uno voy. Va. Vamos, vamos. Hazlo conmigo, como rápido conmigo. Y siempre, y ahorita que lo tengo ajustado, te voy, siempre el abdomen ajustado. Siempre, esa es recomendación básica. Vamos. Eso. Muy bien. Ese de hombros es fuertito. Vamos. Y terminamos aquí. Vamos a agarrar unas pesas más grandes y voy. Vamos. ¡Ey! ¡Ay, qué rico! Ahora sí. Vamos, sin hablar. Ajusta el abdomen. Eso es. Muy bien.
Bravo, terminamos. Uf. Marcha. Siempre para que te baje el ritmo cardíaco, marcha despacito. Bota el aire, inhala. Uf. Bota el aire, inhala nuevamente. Uf. Bien. Uf. Muy bien. Vamos a ponernos de pie. Vamos a apoyarnos, si quieres, en tu pared. Vamos, estoy apoyada en una pared. Voy a bajar la cabecita. Arriba, del otro lado. Arriba, muy bien. Ay, qué rico. Bajo. Muy bien, voy a hacer el no me importa. Levanto los hombros para atrás. Bajo. Levanto los hombros para atrás. Eso, cierro escápula. Levanto los hombros para atrás. Cierro escápula. Así, mira. Mira, levanta los hombros para atrás. Cierras escápula. Levanta los hombros para atrás y cierras escápulas. Muy bien. Cruzo aquí. Cruzo aquí. Muy bien. Esta rutina, yo te dejé una rutina para día martes, para que la hagas los martes, de pecho y de brazos, hombros, ¿no? Tríceps. Esta rutina es para jueves. Entonces tú puedes hacer esa rutina que te dejé y esta rutina jueves, ¿ya? El sábado te dejo una rutina de cardio para que hagas tu cardio HIIT. Esto lo tienes que hacer por un mes. Lunes, miércoles y viernes, ¿qué haces? Lunes, miércoles y viernes, vamos, mueve las manos. Lunes, miércoles y viernes, vamos para atrás. Trabajas piernas, isquiotibiales, pantorrillas, glúteos. Muy bien, ¿ya? Eso es. Entonces yo te recomiendo que sí, que los ejercicios, vamos, pégatelo a la pared, levanta la rodilla. Los ejercicios siempre los hagas partidos, o sea, tenemos muchos músculos en el cuerpo, o sea, todo nuestro cuerpo está lleno de músculos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Partir. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lunes vamos a hacer cuádriceps. Martes estamos haciendo pecho y hombros y tríceps. Miércoles, glúteos. Jueves, esta rutina, espalda, bíceps y un poco de cardio HIIT. El viernes, isquios, toda la parte de atrás, pantorrillas. Y el sábado, nuevamente, una rutina completa de HIIT. ¿Ya? Entonces, así trabajas un mes. Haces los mismos ejercicios de una semana, las haces la siguiente y la siguiente y la siguiente. 4 semanas. Yo siempre recomiendo, vamos, inhala, inhala, inhala. Yo siempre recomiendo trabajar la rutina todo un mes completo. ¿Ya? ¿Por qué? Número uno, porque tú tienes que aprender. ¿Qué hago yo? Si tú ahorita te dejo estos ejercicios y la otra semana te los cambio y la próxima semana te los cambio y te los cambio y te los cambio. Entonces, nunca llegas a aprender del todo. Tú tienes que aprender y que tu músculo se tiene que fortalecer con un ejercicio. Ha pasado el mes, cuando ya tu músculo está fuerte, inmediatamente le cambias otra rutina. Entonces, el músculo va a responder mejor. Acuérdate que los músculos trabajan con descanso. Hay que dejarlos descansar. Por eso es que esta rutina la recomiendo solamente para jueves, ¿no? O bueno, tú escoges el día, pero mi recomendación es jueves y siempre hay que dejar descansar los músculos. Entonces, tú tienes que dejar días de no hacer un ejercicio. Por ejemplo, estamos haciendo glúteos miércoles, solamente miércoles. Estamos haciendo cuádriceps lunes, solo lunes. Estamos haciendo isquios viernes, solo viernes. Y estamos haciendo pecho martes, solo martes. Y espalda jueves, solo jueves. ¿Me entiendes? Entonces así un mes. Cada semana tienes que ir incrementándole el peso.
Si la primera semana trabajaste con medio kilo, la segunda trabajas con un kilo, con kilo y medio, kilo tres cuartos, y así vas avanzando tu progreso. Tú tienes que ir viendo con cuánto apuntes un cuadernito, con cuánto cargué esta semana, la otra semana cargaré otro poco más, y así. Tienes tú misma que hacerte tu papelito, haz tu tarea, ¿no? Entonces, y nada, y aprende a hacer bien los ejercicios, ¿no? Lo recomendable es siempre tener el abdomen bien contraído en todo momento. Yo sé, y como ya para mí es costumbre, entonces yo lo tengo siempre contraído para todo. Ahorita que estamos conversando también lo tengo. Yo todo el día estoy con el abdomen contraído, entonces el abdomen está siempre fuerte. Tu postura trata de tenerla. Algunas tenemos los hombros un poquito caídos y es por escoliosis o es por diferentes cosas que uno tiene a lo largo de la vida, ¿no? Desde que uno es chica, ¿no? A veces uno nace así o a veces uno se camina mal cuando es jovencita, se encorva, tantas cosas, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces, trata de tirar los hombros para atrás, el cuello, tenerlo siempre derecho, alineado con la columna, ¿no? Son recomendaciones que te doy siempre. Calienta antes y estira después. Y algo bien importante que no puedes dejar de hacer, suscribirte aquí a mi canal. Suscribirte a mi canal porque Abuela Fit Perú siempre te está dejando videos, shorts, y darle clic a la campanita, porque esa campanita va a hacer que a ti te lleguen las notificaciones y te avise cuando yo colgue un video. Igual cuelgo todos los días, así que todos los días debes estar mirando. Y si te gustó este video en especial, déjame un dedito para arriba. De verdad, es mi tiempo. Yo mi tiempo te lo estoy regalando a ti. Y mi tiempo vale oro. O sea, no tiene precio. Tú sabes que el tiempo de una persona no tiene precio, ¿no? Entonces, un dedito para arriba. Y si quieres darme más cariño, un corazón, aquí hay un dedito que es un gracias, que es un corazoncito de gracias. Te mando un fuerte abrazo para ti. Te quiero mucho, tu amiga Abuela Fit Perú. Chao, hasta la próxima.